Papyrus, si estás leyendo esto, entonces estoy muerto. ¿O decidiste lavar mi sudadera y encontraste esto en mi bolsillo por accidente? No, debo estar muerto. Probablemente el humano lo hizo. Desearía poder decirte por qué, pero supongo que es solo algo que los humanos hacen cuando se aburren. Incluso si supiera la razón, no sería una buena. Así que realmente no importa. Sé que probablemente estás muy molesto por todo esto. Ya no tendrás que escuchar más de mis divertidos chistes después de todo. Pero escucha, Papyrus, esto es realmente importante. Tal vez, incluso, quieras pensar en ello como mi último deseo. Solo espera, no hagas nada. Probablemente estás pensando, ¿cómo puedo no hacer nada sobre esto? Así no soy yo lo más mínimo. ¡Sans! ¡Estás loco! Y yo diría, no, estoy muerto, ¿recuerdas? Pero escucha, ya sé que esto será difícil de creer, pero si esperas, las cosas volverán a la normalidad. Como si esto nunca hubiera pasado. Podría tomar un tiempo, pero solo sigue esperando y sucederá. Probablemente, cuando menos lo esperes. Usualmente, así es como funciona. Probablemente estés confundido. ¿Cómo? Es por eso que no quería molestarte con estas cosas complicadas. ¿Por qué tú no? Incluso si no lo entiendes, solo confía en mí, ¿ok? No sé qué sucederá esta vez. Tal vez el humano quede satisfecho solo conmigo. O tal vez no. Pero mantente alejado de él. Él te matará. No importa qué tan fuerte seas, te matará. Apuesto a que incluso podría matar a Undyne si él así lo quisiera. Si peleas con él, morirás. Morirás, Papyrus. Justo como yo lo hice. Escucha, yo podré haberme ido, pero no quiero que te hagas daño. Solo espera. Todo estará bien. Lo prometo. Mantente alejado del humano. Y espera. No importa qué tan mal se pongan las cosas. Continúa esperando. Por favor. Así que, humano, no vas a pasar un mal rato. En su lugar, yo voy a tener un montón de diversión. No hagas nada estúpido. Te veré de nuevo antes de que te des cuenta. Ni siquiera sabrás que me fui.